Estamos el día de hoy iniciando una gira por todo el estado para decirle a la base trabajadora que este es el momento, que llegó la hora del cambio democrático, que vamos a acabar con 40 años de dictadura. Hay una planilla oficial, la planilla naranja, y hay otras dos planillas que tienen más afinidad con ellos, que pues también aspiran, pero decimos que hay cuatro planillas, pero hay dos proyectos. Un proyecto es el continuismo caciquil. Ellos quieren continuar en el poder. El propio comité tan desprestigiado e ilegal que encabeza Elena Insunza quiere continuar. No les bastó con permanecer 6 años de manera ilegal en el poder. El estatuto marca que deben durar solo 4 años. Ellos ya están cumpliendo casi 6 años. Pero lo peor de eso no es la permanencia, que puede ser criticable. Lo peor es que han convertido al CENTE 27 en un botín económico y político. No han defendido a la base trabajadora, no han trabajado por la base trabajadora. Y la planilla de ellos, si la revisamos, solamente se cambian de oficina. Es una planilla integrada por muchos de los dirigentes o pseudo dirigentes que están hoy en el Comité Ejecutivo Seccional.